Una pregunta. ¿Qué? Cuando todo el público se paró y empezó a aplaudir, hiciste una sonrisa como entre de nervios y de disfrute, como que te gustó. ¿Qué sí. sentiste en ese momento? Paz, sentí felicidad y concentración. Felicidad y concentración. Sí. ¿Sentiste que hiciste bien tu trabajo, lo que viniste a hacer? Hice las dos cosas al mismo tiempo, después hice una sonrisa y me levanté el sombrero. Estuviste hermoso. Maravilloso. Maravilloso. Me encantó. Enzo, buenas noches. Buenas noches. ¿Te gusta mucho tocar el acordeón? ¿Te gusta mucho la música? Me gusta. ¿Sí? ¿Y te ves con el tiempo, con el paso del tiempo, tocando profesionalmente? ¿Te gustaría vivir de la música? Sí. ¿Sí? Tenés que tener a tu papá bien cerca para eso. Sí. ¿Y lo tenés cerca? Lo tengo. ¿Cómo se llama tu papá? Gonzalo Castro. Y decile, papá, vení a abrazarme. Pa, vení. Claro, vamos a aplaudir al papá, por favor. Ah, ya está. Ahí salió. ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Ah, ahí está! ¡Hola! Hola. Buenas noches. Hola, papá. Buenas noches. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, emocionado. Claro, porque eso era lo que te quería preguntar. ¿Qué siente un padre cuando ve al niño de 7 años tocando el acordeón en el mejor espectáculo y en el mejor escenario del Uruguay? Y la verdad que emoción por haberle enseñado la primera música y después el seguir y verlo en 10 meses volar, sin palabras. ¿Ya había subido a un escenario, Enzo? Nunca. ¿Es la primera vez que tocan un escenario? Primera vez. Nació para esto. Nació para esto, totalmente de acuerdo contigo, Agus. Está bien, Enzo, ¿qué viniste a buscar en Got Talent? Vine a buscar el pase de oro. ¡Lo amo! ¡Qué divino! Ufeti, dáselo, vamos, el público lo pide. ¡Quiere ovación de pase de oro! Enzo, a mí me encanta la inocencia que tenés. Me encanta que te encante un instrumento como el acordeón. Me encanta que vengas a disfrutar de lo que estás haciendo. Me encanta que hayas empezado hace 10 meses nada más. Es una lección gigante para cualquier niño. Me encanta que seas de Rivera, me encanta que compartas nuestras raíces. A mí me encanta el interior. Y no sé qué hacer, Enzo. Veo ese botón. Vamos, María, no juegues con los sentimientos de un niño, María. ¿Vos qué decís? ¡Me muero! Sí. A mí me encantaste. Me encantaste. Me encantaría volver a verte. María le va a dar el pase de oro. Pero creo que te mereces este pase de oro y te lo voy a dar ya.
que junto a Gonzalo vinieron especialmente de Rivera y están muy emocionados. Enzo, muchas felicitaciones. Te llevaste el primer botón dorado de la temporada. ¿Cómo te sentís? ¡Felicidades, Enzo! ¡Pa! Como nunca. Te sentís pa, como nunca, imponente. ¿Y el papá cómo se siente? Sin palabras. Súper orgulloso. La verdad que sí.